¿Qué tal amigos del canal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. En este video vamos a hablar de las fallas comunes que tenemos en nuestros motores, de motocicletas, de motonetas o de automóviles cuando tenemos una bujía que ya está demasiado desgastada o ya no sirve o tiene una mala calibración. Y bueno amigos, para entender el porqué de las fallas es necesario que te dé una ligera explicación de cómo es que está trabajando todo esto de nuestra bujía y nuestro motor. Esto lo hago porque en muchas ocasiones vienen algunos de los clientes y me dicen: oye, ¿qué crees? Ya le hice esto a la motocicleta, ya le cambié hasta el carburador y sigue teniendo la misma falla. Sabiendo esto, vamos a ubicar las fallas más rápidamente, sin temor a equivocarnos. De entrada amigos, una de las partes más importantes que tenemos en nuestra bujía es donde tenemos aquí nuestros electrodos, que es este y el que tenemos acá. Aquí es donde se genera un arco voltaico para que la mezcla que ha ingresado a nuestra cámara de combustión por medio de nuestro carburador o por medio de inyección electrónica se queme correctamente y en su totalidad. Todo esto es un proceso demasiado rápido. Y a pesar que sea todo demasiado rápido, nuestro motor debe de tener una sincronización y nuestra bujía debe de tener una calibración. Que se llegue a desincronizar un motor sí es un poquito más difícil, pero que se te llegue a descalibrar una bujía o se llegue a desgastar, pues esto es pan de cada día, como se dice para nosotros los mecánicos. Ya una vez que expliqué esto, vámonos a lo siguiente. Aquí en el interior de nuestro motor, ya sea de uno o de dos o de más cilindros, tenemos un pistón el cual está subiendo y está bajando internamente. Anda así, subiendo y bajando. Una vez que nuestro carburador o nuestra inyección electrónica ingresa aire combustible aquí a la cámara de combustión, nuestro pistón debe de subir comprimiendo esa mezcla y nuestra bujía debe de generar ese arco voltaico para que esta mezcla que está aquí adentro comprimida se queme, haciendo que explote. Ahora sí que explota esa mezcla, se inflama y nuestro pistón baja fuertemente hacia su PMI. Todo esto es cuestión de milisegundos. Entonces amigos, ya una vez que sabemos esto, si nosotros tenemos una bujía que está en mal estado, por ejemplo, se encuentra mal calibrada, si está un poquito más abierta, su electrodo está más separado, lo que va a suceder es que va a llegar a retardar la inflamación de la mezcla, por lo cual el pistón subiría y cuando ya va de bajada, apenas la mezcla se está inflamando. Pero ¿ya para qué si nuestro pistón ya está bajando? Si la bujía se encuentra demasiado cerrada, lo que sucedería es que la inflamación de la mezcla sería demasiado rápido, por lo cual el pistón comenzaría a subir y aquí la mezcla ya se quemó y habría un ligero, digamos, un ligero choque entre el pistón que está subiendo y la mezcla que está y la explosión de la mezcla que haría que el pistón como que le cueste un poco de trabajo el subir. Y pues hablaremos ya de lo normal. Si la bujía tiene la separación adecuada, entonces el pistón sube, se quema la mezcla y baja, y nuestro motor andaría así continuamente sin ningún problema. Ahora vamos a hablar de las fallas que esto provoca una bujía mal calibrada o desgastada. Si tenemos uno, dos o más cilindros, vamos a tener ahí como que una pequeña vibración, vamos a tener un pequeño como cascabeleo. Esto sucedería porque la bujía se encuentra demasiado cerrada. El pistón sube y la inflamación apenas va. Y hay un pequeño choque, como les estaba comentando hace un momento, lo cual va a ocasionar que haya una ligera vibración en motores monocilíndricos. Otra falla más que tuviéramos en motores ya más de dos o más cilindros es que el cascabeleo o la vibración sería un poquito más en dado caso de que esta bujía ya no esté trabajando, por lo cual todo está balanceado. Tenemos un cigüeñal el cual tiene cigüeñal, tiene pistón y si uno de ellos no trabaja va a haber una vibración. Lo puedes realizar ustedes ahí en casa para que te des cuenta de qué estoy hablando. Simplemente a tu automóvil quítale una bujía y vas a ver cómo tiembla. La otra falla que aquí puede suceder es consumo excesivo de combustible.
porque si tenemos una bujía mal calibrada, nuestro motor no estaría trabajando adecuadamente. Aquí ya tendría que ver si nuestra bujía está un poquito más abierta. Por ejemplo, por lo que le estaba diciendo hace un momento, su pistón va a ir bajando cuando apenas la inflamación de la mezcla va a ir creándose. Tú vas a querer compensar esa pérdida de potencia con una aceleración mayor, por lo cual vas a gastar más gasolina y no vas a avanzar muchos kilómetros. Otra de las fallas que te pueden suceder, hablando de dos cilindros o más, es que si tu bujía ya no sirve, el inyector estaría sprayando la gasolina a la cámara de combustión, lo cual ocasionaría que esa gasolina se quede ahí en el pistón, en la cámara de combustión, y puede que baje hacia el cárter. Y bueno amigos, estas fueron las tres fallas más comunes que puedes tener tú en tu motor cuando tenemos una bujía que se encuentra mal calibrada. Hay que tomar en cuenta que los tres están relacionados. Si tenemos uno de los tres que he mencionado, no es la bujía. Tienen que ser a fuerza los tres que te comenté. Amigos, espero que te haya servido esta información. Esto es La Mecánica Motos TV, tu canal de ayuda biker.